Wow, qué sensuales pueden ser las frutas, ¿verdad? Increíble que nuestra imaginación, como ya lo he dicho en algún otro programa, es definitivamente el órgano sexual más importante que existe. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Marisa Yergo, soy doctora honoris causa, escritora de editoriales, de poesía, de novelas. De hecho, tengo ya 5 novelas escritas, mismas que les voy a mostrar. Son de hecho 4 novelas que ustedes pueden encontrar en www.amazon.com y un libro de poesía. El libro de poesía es este que está aquí. Las novelas son La Vidente, Alma y Dolores. Alma y Dolores, la segunda parte que solamente la hay en formato digital, todavía no la hacemos en papel. Y Anaki y las diosas de la sexualidad, que en la página de Amazon tiene una portada diferente, de color azul. Si ustedes necesitan más adelante hablar conmigo, pueden contactarme a través del teléfono de la oficina, que es 55 55 95 10 50, o también me pueden escribir a mi correo, que es mmgmaris@gmail.com. Si les gusta cómo les platico, les cuento también que cada semana estoy escribiendo un cuento de cuarentena en este momento, o en esta ocasión, por lo que estamos viviendo, en 2 diarios digitales. Uno es Long Island al Día, que se escribe lialdía.com, y también en El Cuarto Poder, que se escribe @elcuartopoder.mx. Y también los invito a que me busquen en mis redes. Estoy en todas las redes, ya saben, LinkedIn, Twitter, Instagram. Tengo un canal de YouTube, a donde los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que puedan ver todos los programas que estoy transmitiendo, pues casi 2 veces por semana, y vamos a ver que lo que siga sucediendo, pues eso también se añade a la historia. Son temas muy interesantes. En este caso, pues como ustedes pueden ver, vamos a hablar del orgasmo, vamos a celebrarlo porque finalmente hoy, 8 de agosto, es el Día Internacional del Orgasmo, especialmente del orgasmo femenino, pero bueno, pues podemos hablar de los dos. Y me voy un poco a la teoría para hablar con ustedes acerca de qué es un orgasmo. Pues muy bien, es algo considerado definitivamente como la cúspide de la excitación sexual. También va acompañado de un sentimiento y una gran sensación de poder por todas las hormonas que se sueltan en ese momento. Y, por supuesto, una gran descarga de tensión acumulada. Hay mucho más que lo físico, que es lo que les estoy describiendo en este momento, pero vamos a pasar a ello un poco después. Pero pues es poco realmente lo que se ha estudiado, lo que se sabe sobre el orgasmo. Permítanme, voy a silenciar aquí porque este ruidito luego nos va a estorbar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé, creo que sonó el Facebook. Esperemos que no me haga mucho ruido. Como les decía, el primero que hizo estudios acerca de la excitación sexual y de todas las relaciones humanas en ese aspecto fue Kinsley, pero después llegaron William y Masters, que eran el doctor William Masters y la después doctora Virginia Johnson, que hicieron un gran trabajo a lo largo de más de 15 años, donde fueron reuniendo muchas evidencias, muchos estudios contra la corriente, porque tuvieron muchos problemas para lograrlo, pero concluyeron que el orgasmo, sobre todo, creo que de lo más importante, es que está dividido en 4 etapas, que serían la excitación, la meseta, el orgasmo per se y la resolución, que viene siendo todo ese tiempo para recuperarse. Y esto, el haberlo dividido así y el estudiar, y sobre todo ir comprobando con muchísimas parejas que más o menos esta cuestión era igual, les ayudó no solamente a comprender un poco más acerca de cómo funciona este gran placer que podemos sentir los seres humanos, sino también cómo se pueden arreglar los posibles problemas que haya. Si ustedes tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Yo estoy aquí para irlas contestando, pero ya tengo preguntas que me hicieron a través de las redes previamente y con esas vamos a comenzar. Así que, muy bien, ya les hablé de las 4 fases que tiene nuestra relación sexual, la excitación, el orgasmo, todo esto. Las voy a repetir: excitación, meseta, orgasmo
y resolución. Vamos a pasar a las partes en las que se siente el mayor placer. Obviamente, en el hombre está muy localizado, estamos hablando de cerca de 4.000 terminaciones nerviosas en el pene, más acumuladas alrededor del glande, que es donde el órgano del hombre está más sensible, pero en la mujer, aunque está más difuminado, nosotros tenemos un órgano que originalmente tiene la misma forma y las mismas funciones placenteras que tiene un pene masculino, y esto es el clítoris. Tiene además el doble de terminaciones nerviosas de las que tiene un pene masculino, así que ustedes pueden imaginarse para empezar el tamaño del placer que puede sentir una mujer si sabe realmente lo que tiene en su cuerpo. Vamos a hablar de los muchos y variados tipos de orgasmo que puede sentir una mujer. Puede inclusive estar combinados, mezclados, pasar de uno a otro, tener toda una variedad de todas estas experiencias orgásmicas conjuntas. Primero que nada, bueno, pues hay mujeres que son multiorgásmicas, y esto significa que no solamente experimentan uno, sino pueden experimentar una serie de orgasmos que pueden ser muy seguidos, uno en lugar de otro, o en periodos cortos ir volviendo a excitarse y volviendo a pasar por todas estas facetas. Están los de presión, que surgen de la estimulación indirecta de una presión aplicada. Esto es, normalmente lo podemos ver en los niños, que se sientan de cierta forma y provocan así una autoestimulación, lo que me lleva a decir que no deberíamos avergonzarnos de hablar de este tipo de cosas porque es algo tan natural como el ser mismo y tiene un origen además muy espiritual al que vamos a llegar un poco más adelante. Pero finalmente esto es perfectamente normal, es algo que todos hacemos o deberíamos hacer y forma parte inclusive del autoconocimiento de nuestro cuerpo. Tenemos también los de tensión, que es una forma común de orgasmo por estimulación directa, que puede ser manual o con un aparato o con las otras partes del cuerpo y que tiene que ver con que los músculos se encuentren tensos. En fin, hay muchos más que se han estudiado, por ejemplo, los de fantasía, que son resultantes simple y sencillamente de la estimulación mental a solas, del estar buceando dentro de nuestras propias fantasías. Eso también puede llevar a un hombre o a una mujer al orgasmo y eso es lo que además le abre las puertas a las personas que físicamente tienen algún impedimento para poder sentir un placer completo. Tenemos también los del punto G, que son resultantes de la estimulación de una zona erótica durante el coito. El punto G, no traigo en ese momento dibujos, no sé si les interesa, podemos buscarlos y bajarlos también aquí a la figura, a nuestro programa, lo podemos hacer un poquito más adelante si forma parte de sus inquietudes, pero está dentro de la cavidad de la mujer. Datos rápidos acerca de los orgasmos, pues para empezar son muy útiles, son muy saludables, tienen muchos beneficios potenciales para la salud debido a que nos hacen producir hormonas y otros químicos que el cuerpo va a liberar durante ese proceso y que nos van a ayudar a liberar tensiones, a dormir mejor, a sanar inclusive toda una serie de enfermedades, empezando por el resfriado común, va a ayudar a aliviarlo definitivamente. No necesariamente ocurren solamente durante la estimulación sexual. Hay personas que los pueden experimentar, como ya dije, simplemente pensando. Puede ser por otro tipo de caricias en partes del cuerpo que pueden no parecer tan evidentes como son las orejas o los ojos o los labios o el cabello, en fin. Todas las personas de todos los géneros y todas las preferencias pueden experimentar orgasmos, así como todas también pueden experimentar trastornos dentro de su capacidad para poder experimentar. Más o menos hay un estimado de que uno de cada tres hombres han experimentado al menos una vez en su vida una eyaculación precoz. Esto es un problema que cada vez se acerca más a la comprensión, a la apertura y a la solución, por supuesto. No es un problema que no se pueda arreglar y eso yo creo que es una gran noticia que nos han traído todos aquellos que se han dedicado a estudiar la sexualidad humana. También tengo por aquí así que las personas trans
pueden tener orgasmos aún después de haber pasado por una cirugía de reasignación de género. Así que esto es más amplio y más generoso de lo que nos podemos imaginar. En fin, hay muchas opiniones o descripciones de lo que son los orgasmos. Depende de con quién estemos hablando, cuál sea la persona con la que nos vaya a hablar del tema. Pero vamos a mencionar lo que son los tres tipos de orgasmo principales. Está el físico, el psicológico y el espiritual. El orgasmo físico es del que ya estuvimos hablando en este momento, tiene que ver con el contacto, el trabajo, de alguna manera la tensión de las partes genitales del hombre o de la mujer. Y definitivamente, pues es una descarga de energía muy útil y muy saludable, que puede ser un acto solitario o de pareja. Los hombres piensan que el orgasmo es en sí la eyaculación, pero no, no es así. La eyaculación, simple y sencillamente, es una parte que está enfocada a liberación de cierta energía, que de hecho, pues eso es muy obvio porque los hombres cuando ya tuvieron un orgasmo con eyaculación, generalmente quedan como muy cansados, como que se quieren dormir, como que se desmayan un poco. El orgasmo físico, de hecho, es toda una danza de energías que suben y bajan y que nos llevan a un estado de éxtasis, donde vamos a pasar ya a los siguientes conceptos. Esa energía, de hecho, recorre todo el cuerpo, empieza a movilizar toda una serie de hormonas, de músculos, de emociones, que después voy a pasar a la parte psicológica, pero cada célula y cada fibra del cuerpo vibran con esta alegría que se produce a través del éxtasis, del orgasmo, en fin, es una forma, yo así lo digo, sobre todo cuando se conjuntan los tres tipos de orgasmo, definitivamente es una manera de tocar el cielo sin tener que volar, simple y sencillamente. Y es además una energía muy grande y muy desaprovechada. Precisamente en esta novela que ya les mencioné, Anakin y las diosas de la sexualidad, tiene muchas explicaciones dentro de la historia de los personajes en las que es más fácil comprender cómo se manejan estas energías e incluso cómo se pueden aprovechar de una mejor manera. Porque todo aquello que al ser humano le produce una alegría es una energía alta, de alta vibración, que se va a ir al universo, sea nuestra intención o no. Entonces, si la intencionamos, imagínense con qué poder y con qué bonita luz estamos regalando a nuestro mundo, que ya de por sí está tremendamente contaminado. Buenas noches, sí, claro que sí. Bueno, por acá vamos a poner su comentario. Gracias, Jimmy, te saludo yo también. Muchas gracias por estar presente. Alma Patricia Vargas también nos comenta, gracias por la información, ¿nos puedes hablar del squirting? Claro que sí, en un momento más paso a ese tema. Muchas gracias por estar comentando y por encontrarse aquí con nosotros. Muy bien, estaba yo entonces hablándoles a ver, ¿en qué me quedé? Sí, vamos a pasar al orgasmo psicológico, que es cuando dos mentes coinciden y se compenetran. Cuando tú permites que alguien esté tan próximo a ti, que sepa lo que piensas y lo que sientes, cómo manejas tus emociones, puede no ser necesariamente un amante, puede ser un amigo, puede ser un hijo, puede ser un padre, un maestro. Cuando hay esa comunión, se puede lograr esa gran coincidencia, esa gran penetración de dos mentes, puede producir un orgasmo de tipo psicológico. Pero pasamos al tercero, que es el orgasmo espiritual. Y esto es cuando los dos, no las dos mentes, sino dos espíritus son los que coinciden. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Las palabras son sabias, el hablar y el compartir puede ser muy grande, pero llegar a esta compenetración emocional y espiritual, empezar a tener experiencias de alta vibración a través del acercamiento de íntimo y de la sexualidad puede ser algo grandioso, puede ser algo tremendo e inclusive, como ya les dije, podríamos estar ayudando. Hola, ¿qué tal, Sonia? Saludos también a ti. Muchas gracias por estar aquí. Besote. Puede ser algo verdaderamente grandioso, como ya les digo. Entonces, todo esto, por eso es tan importante que empecemos a quitarnos telarañas, paradigmas, tabúes,
limitaciones de tipo social, cultural, hereditario, familiar, en fin, porque nos estamos perdiendo de grandes cosas que inclusive pueden ayudar a mejorar al mundo. Ahora que las vibraciones están tan tremendas, que tantas personas están sufriendo y están viviendo con demasiadas emociones que están a punto de explotar, quizás sea un buen momento para hacernos felices y regalarle al universo, a la atmósfera, vibraciones más altas, definitivamente. Así que vamos haciéndonos más conscientes de que esta es una experiencia mucho más allá de únicamente lo físico. Y lo que importa es además la emoción que se invierte en todo esto del estar con otras personas y el experimentar orgasmos, ya sean físicos, psicológicos, espirituales o todo junto. Definitivamente, Ceci, muchos saludos también a ti. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que qué lindo que se encuentren aquí. Muy bien, tenemos una pregunta importante. ¿Qué tan frecuentes pueden ser los orgasmos? Bueno, ya hace un rato mencioné que en general los hombres sí tienen esas cuatro etapas de las que hablé en un principio, que son la excitación, la meseta, el orgasmo y después viene la etapa de reposo, que la necesitan. Un hombre joven y saludable pues necesitará alrededor de 20 minutos para reponerse y poder volver a comenzar, pero también tiene la posibilidad de empezar a controlar sus eyaculaciones para no perder esa energía y entonces se puede volver multiorgásmico. Hay práctica para lograrlo. En cuanto a las mujeres, bueno, pues la mujer es en ese sentido la gran suertuda porque puede ser multiorgásmica, inclusive de manera casi simultánea, puede disfrutar una serie de orgasmos uno tras otro o con un pequeño puente de unos minutos. Puede tener, no sé, creo que se han contabilizado menos de 100, imagínense, ¿no? Pero más o menos, yo diría que un promedio de entre 8 y 15 podrían ser algo muy bueno para una mujer multiorgásmica. Me preguntan también, a ver, vamos a leer este mensaje. Espero que bien, saludos, bendiciones. Buen tema el de hoy, saludos de tu amigo Carlos Santini. ¿Cómo no, Carlos? Me acuerdo muy bien de ti. Muchas gracias por tus saludos y gracias por considerar interesante el tema. Sí que lo es, la verdad es que, como ya lo dije hace un rato, necesitamos tomar esto sin tapujos, con más apertura. Hasta inclusive sabemos que detrás de los chistes y de la broma, tratamos de hacer nuestras preguntas, de expresar nuestras dudas, pero no importa, no importa si nos parece algo que nos dé pena y que inclusive nos cause esa risa que viene también del nervio y de la pena, pero que nos atrevamos a hablar abiertamente del tema. Fíjense que muchos problemas de muchas parejas son precisamente porque no tienen esa facilidad para hablar de algo que aparentemente tan obvio, tan físico, tan de todos, el juego que todos jugamos. Sin embargo, pues la raíz de todo esto está en sobre todo la falta de autoconocimiento, porque muchos todavía tienden a pensar que un autoconocimiento, masturbación se le llama también, está mal, es algo que hace daño, que es pecado, qué sé yo. Yo, bueno, de una vez les digo que para nada, que es algo muy saludable, como ya les dije hace un rato, definitivamente necesario, que nos va a liberar de muchas tensiones. Puede ser que si sufres de insomnio, termines no teniéndolo. Deberíamos ser más comprensivos con las necesidades de las personas que viven con nosotros. Y voy a empezar hablando de los niños que tienen muy a la puerta, así su cuerpecito, desde que son bebés, en el momento que encueras a tu bebé para darle un baño, se siente feliz porque disfruta su cuerpo, disfruta la sensación del aire, la frescura y el poderse mover libremente. Estamos hechos para eso. Todo esto es una creación maravillosa, divina, que no fue quien aquel ingeniero, Dios, como lo quieran llamar, que lo creó, no nos hizo hasta el ombligo y luego se saltó hasta las rodillas. Nos hizo completos. Y todo esto está creado precisamente, como dirían algunos, para uso, goce y disfrute. Y mucho más, porque cuando se reúnen
todas las condiciones, definitivamente logramos algo maravilloso y algo que podemos regalar al mundo en forma de buena energía. Yo repito, de verdad los invito a que busquen en Amazon mi novela Anaki y las diosas de la sexualidad por Marisa Yergo, donde van a entender mucho de esta espiritualidad que tiene la sexualidad y que yo estoy tratando de explicarles aquí brevemente. ¿Teníamos por allí alguna pregunta? Sí, tenemos el squirting, no lo he olvidado, lo voy a mencionar en un ratito más. Es cierto, dice Ceci, las parejas, no, entre parejas no debe de existir la pena para hablar de esto. Poder hablar y hace crecer la relación y estamos más libres con el ser amado. Totalmente de acuerdo contigo, porque además el hecho de que todos hemos crecido con personas que traen su propio lastre de creencias limitantes y nos dicen, no, no te toques, no hagas eso, es malo, te van a salir pelos, y, en fin, tantas cosas que, créanlo o no, nos van marcando, nos van haciendo sentir que eso es algo que en todo caso se hace oscuras, aisladamente y no se puede compartir. Y es muy difícil porque estamos jugando como a la Bella Durmiente y de repente ya te pasas al otro lado de la historia y tienes que ser la gran mujer del mundo o el gran hombre del mundo. Y esto es un shock tremendo. Ojalá desde que son niños nuestros hijos tuviéramos esa oportunidad de hablar abiertamente de la sexualidad, de explicarles que es algo no solamente no malo, sino maravilloso, que forma parte de todos los seres humanos, como ya dije, es el juego que todos jugamos, y que les diéramos esa oportunidad, inclusive hasta respeto, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que sabemos, como papás y mamás, que el niño se está tocando y que inclusive eligió el cuarto de baño porque lo puede cerrar con llave y tiene una cierta privacidad y no lo dejamos que experimente con su cuerpo? Y ahí es donde empiezan los problemas de los eyaculadores precoces, en esas prisas, en ese estarles tocando la puerta, ¿y qué haces? Ya vente, necesito el baño, qué sé yo. Todas esas frases que se dicen, quizás sin pensarlas profundamente, pero que pueden causar mucho daño en nuestra vida sexual y que podríamos cambiarlas simplemente por una serie de consejos, como tus manos siempre limpias. Eso es algo privado, nadie más necesita verlo, si tienes necesidad o ganas, pues hazlo, pero procura siempre que sea en la privacidad, pero está muy bien que te conozcas. Nada más, ten mucha higiene y en caso de que ustedes vean que se está tardando mucho, ¿verdad?, porque tampoco hay que abusar, entonces quizá ya sí llamarlo, pero de otra manera, decirle, oye, mijito, ya está la cena, o va a comenzar este programa, yo sé que te gusta mucho, o en cuanto puedas ven a verme, en fin. Hay maneras más amables, no traumáticas, de pues más o menos controlar esta situación. Entonces, déjenme ver, me preguntabas acerca del squirting. Muy bien, el squirting está totalmente relacionado con el punto G de la mujer. Yo les decía hace un rato, y déjenme ver si tengo aquí alguna imagen que yo les pueda compartir para explicarlo mejor. Tenemos este. Y vamos a poner en nuestra búsqueda el tema para ver si encontramos una imagen que nos ayude. Muy bien. Está, como les decía, está relacionado con el clítoris y con el punto G, que son el mismo órgano en sus dos extremos. El clítoris femenino, en realidad, si lo pudiéramos extraer del cuerpo, perdonen, tengo una llamada, yo creo que no la voy a contestar. Si pudiéramos extraer de nuestro cuerpo, veríamos que tiene la forma de un pequeño pene, inclusive conectado a dos testículos. Y esos dos testículos forman el terreno esponjoso que llamamos el punto G y que se encuentra más o menos a unos 4 centímetros dentro del cuello de nuestra vagina. Y que se le llama tejido esponjoso porque si introduces un dedo y tocas la piel, vas a sentir que es un poquito diferente ahí, como un poquito como una naranja. Esa es la parte posterior del punto G. Muy bien, aquí no tengo imágenes, necesitamos buscarlas hasta arriba. Ok. Bien, vámonos a búsqueda. Cerremos esta página. Y
se logra precisamente estimulando de cierta forma el punto G. Hay un masaje que se puede dar y hay videos, e inclusive hay algunas personas que dan cursos acerca de esto, de cómo se puede lograr, ¿no? Miren, por aquí tengo justamente una imagen que no sea tan grotesca, vamos a decirlo así, es un poco difícil. El líquido que sale, creo que no, porque nos van a censurar el programa si les paso estas imágenes que encontré. Pero si gustan ustedes después, podría hacer alguna publicación tal vez donde se vean. En general tenemos que mantenernos con cierto cuidado porque si no vamos a toparnos con la censura, que ese es otro gran problema. Pero bueno, como les explicaba yo, 4 centímetros adentro del cuello de nuestra vagina es donde se encuentra este tejido. El masaje que se tiene que hacer tiene ciertas características y pues casi todas las mujeres, casi todas, un 90 y tantos% es algo que pueden lograr igualmente con práctica tanto de ella como de su compañero. Inclusive hay unas que pueden hacerlo autoestimulándose. ¿Y de qué se trata? Bueno, tenemos un depósito de líquido justamente en ese tejido esponjoso, que es la parte posterior del clítoris y que es lo que se siente en el punto G, donde se guarda un poquito de líquido parecido al líquido seminal. Ese líquido, cuando es estimulado adecuadamente la mujer, lo deja salir. Puede ser desde una cucharada de más o menos opera hasta una taza, todo depende de cuánto tenga acumulado y de cada mujer. Eso es variable, es diferente. Pero es perfectamente normal, e inclusive cuando se aprenden estas técnicas es importante que primero la mujer vaya al baño y orine para que se dé cuenta que no es lo mismo. El líquido que se eyacula en el squirting es completamente transparente y no tiene olor. Nada más tiene una cierta consistencia diferente al agua, un poquito más espesa, pero definitivamente no es orina. Espero que haya podido contestar tu pregunta, pero si quieres darle otra vuelta, preguntar de otra forma, yo aquí sigo. Y muy bien, tengo otras preguntas que una de ellas es, ¿existen? No les he hablado también de lo que es el orgasmo simultáneo, que es así como que la gran fantasía, ¿no? Yo creo que lo primero que debo decirles es que no es una meta que a la fuerza debamos buscar, porque puede resultar muy frustrante. Es algo que si sucede, pues qué bueno, qué bonito. Pero normalmente, vamos a empezar con la primera dificultad, que es física, ¿no? Una mujer tarda más o menos 20 minutos en estar lista para poder disfrutar su primer orgasmo, aunque los demás puedan llevarse menos tiempo. Y un hombre solo necesita minutos, poquitos, menos de 10, de 2 a 6, por decirlo así. Entonces, imagínense esa gran diferencia a qué nos lleva, ¿no? Definitivamente sí podemos lograrlo si primero tomamos en cuenta esta diferencia de tiempo que necesita tanto una mujer como un hombre y primero trabajamos con ella, la masajeamos, la acariciamos, le damos lo que necesita y para que se encuentre cerca. Inclusive puede ser muy recomendable que ella experimente un primer orgasmo para que después los dos puedan alcanzar juntos o muy cerca uno del otro un segundo orgasmo. Claro que sí, Cristina, estoy totalmente de acuerdo. Básicamente es estar comunicados y compenetrados en las necesidades de ambos. ¿Y cómo se logra esto? Con la comunicación, totalmente. Por eso es que, sobre todo con nuestra pareja, tenemos que quitarnos esos tabúes que nos impiden hablar sinceramente de lo que deseamos. Todos tenemos deseos y todo se vale. Si tu pareja te dice, es que yo tengo fantasía por los zapatos y tengo esta fijación, ¿por qué no? ¿Qué mejor que tengas la oportunidad de jugar roles y de cumplir fantasías los dos juntos, ¿no? No tenemos por qué pensar que es malo. Finalmente, solamente es malo aquello que puede lastimarte a ti o a la otra persona. Pero si en esa fantasía no hay daño, entonces, pues adelante. Gracias, Freddy, excelente tema, me encanta que te esté gustando, qué bueno, porque sí, es algo muy importante y bueno, finalmente hoy estamos celebrando el Día Internacional del Orgasmo, así que vamos a darle su tiempo y su lugar. Entonces, bueno, pues sí, esas son las técnicas que puedo sugerir para que
Si ustedes están persiguiendo un orgasmo simultáneo, bueno, pues esa podría ser la forma de lograrlo. Pero no se preocupen, que finalmente no tiene por qué ser una meta que a la fuerza tengamos que lograr. Se trata de disfrutar el camino, de admirar el paisaje, no de estar pensando en el destino, porque la diversión está a todo lo largo de este paseo. Muy bien, otra pregunta que me enviaron fue, ¿todas las parejas son capaces de tener orgasmos simultáneos? Pues, nuevamente, es una gran preocupación y yo quiero aclararles, insistirles, que no debe ser una meta. Definitivamente, lo que debemos aprender es a disfrutar las sensaciones, las emociones, la excitación, la diversión de todo esto que está pasando. Y de hecho, vale la pena que les diga una frase que escuché hace muchos años y que me la quedé porque me parece muy importante, porque la mujer tiene muchísimas zonas erógenas y una de ellas está en el oído y es muy posible que el orgasmo de la mujer realmente comience en la mañana cuando ella se despierta y su pareja le dice, qué bella eres, qué hermosa te ves, me encantas, algo bonito, ahí ya comenzamos a estimular. Así que no vayamos a dejar de lado todo este juego previo hermoso que debe formar parte de una buena relación de pareja. Y por otra parte, también vale la pena que les mencione que no necesariamente una vida sexual activa, perfecta y fabulosa califica a una pareja como también una pareja perfecta y fabulosa. Hay cerca de 33 puntos. Si llenáramos un cuestionario, que son importantes para que una pareja funcione adecuadamente. Y si hay niños, sube a 36. Entonces, si solamente uno de estos puntos es la vida sexual, quizá no convenga que le demos tanta importancia, porque ya les dije que las compenetraciones, e inclusive los órganos pueden ser mentales, espirituales, bueno, en fin, hay muchas maneras de alcanzarlo, pero claro, vamos a tratar de completarnos, de convertirnos en seres completos. Tenemos esta vida física precisamente para, entre otras cosas, experimentar y conocer lo que es el éxtasis total de cuerpo, de mente y de espíritu. Muy bien, precisamente esa es otra pregunta, no la había yo leído, pero es que si esto de un orgasmo simultáneo es más frecuente en parejas estables y en personas con más experiencia sexual. Esto es un gran mito y nos lo han inculcado a través de películas en las que todo está actuado. Como ya les dije, sí, un orgasmo simultáneo puede ser algo muy divertido y eventualmente les puede suceder, pero definitivamente no tiene nada que ver con el sentimiento de unión o que pueda reforzar positivamente una relación. De hecho, cuando las cosas están mal, todo aquello que le queramos añadir, toda experiencia diferente a lo que ya hemos vivido, es un catalizador, tanto de lo malo como de lo bueno. Entonces, es probable que pueda generar inclusive más problemas que solucionarlos. Tengamos cuidado, quizá primero tenemos que sentarnos y hablar de otras cosas que no están funcionando bien y que necesitamos solucionar primero. Pero bueno, tampoco hay que darle tanta importancia al baile horizontal, a la danza de alcoba. Tiene que ser algo divertido, que produzca buena energía y hasta allí. Si tenemos la oportunidad de pasarlo a nivel psicológico, pues, wow, ya estamos en el segundo escalón. Y si podemos compaginar las tres, pues hemos logrado muchísimo. Yo creo que todos queremos alcanzar ese camino y para eso hay cursos maravillosos en los que también vamos a poder visualizar en qué otras cositas estamos atorados y cómo las podemos ir resolviendo a medida que van sucediendo, porque definitivamente el tener comunicación abierta, sinceridad, honestidad, no estar guardándonos inclusive las emociones, ¿no? El enrollar los ojos pero a sus espaldas para que no sepa que me desespera, en fin, todo eso es muy importante y es algo que debemos empezar a dejar de lado y aprender a comunicarnos. Y aquí les va un tip que tiene que ver sobre todo con la comunicación, que somos muy dados a señalar y a decir, tú eres. No, no, no. Este es un principio fundamental para comunicarnos con otra persona. No señalamos y no le ponemos etiquetas. Nadie es. Hace. Cuando tú haces esto, yo me siento enojada, contenta, desesperada, lo que sea.
y me dan ganas de irme, pegarte, darte un pellizco, voltear los ojos, qué sé yo. A través de esa comunicación donde realmente estamos poniendo las cosas en su lugar, no eres tú quien me molesta este hecho. Me gustaría que si es posible lo cambiáramos por este otro para que yo tampoco tenga esta reacción que a lo mejor no está bien. En fin, eso es comunicación a un nivel saludable. Y también sería conveniente trabajar en eso porque es lo que nos lleva al orgasmo psicológico, justamente. Muy bien, el gran mito. Muy bien, muchas personas piensan que esto es lo mejor. Ya creo que ya hemos acabado con ese mito. Ya les dije que hay los tres tipos de orgasmo, ya les dije lo que es un orgasmo per se. Ya hablamos de que no, el orgasmo simultáneo pues es más mito que otra cosa y que no creamos todo lo que vemos en películas y demás. Me faltaría quizá hablarles un poquito más. No, esta no es la que yo quería abrir. Veamos, por acá, espiritual, sería este de aquí. Muy bien. ¿Cómo se puede lograr que nuestro orgasmo llegue a un nivel espiritual? Ok, la mayor parte de las personas que persiguen esta meta, este objetivo, que quieren elevarse en la búsqueda del éxtasis o del séxtasis, como le llamo yo en el programa al que les invito que vayan a ver, como ya dije, en mi canal de YouTube, hay muchas cápsulas y programas completos con el nombre Séxtasis con doble X, donde van a encontrar muchas respuestas a preguntas que a lo mejor ni siquiera se les han ocurrido. En fin, ¿cómo se alcanza este nivel tan alto? La meditación ayuda. Los cursos, como ya les dije, que pueden ser de tipo tántrico, también son muy buenos. O simplemente buscar dentro de nosotros mismos esa profundidad, esa luz que se mueve a través de todo lo que llamamos chakras o puntos energéticos dentro del cuerpo, a través de la respiración, de respirar emociones y actitudes como son el amor, la gratitud, la alegría. Vamos a encontrar, cada vez vamos a ir entrando en una mayor profundidad. A mí me ha pasado y se los comparto que cuando empiezo a respirar con actitud, que es como le llamamos mi esposo y yo, inclusive puedo ver cómo la luz que aparentemente me rodea, porque aunque cerremos los ojos, estamos sintiendo y estamos viendo las cosas de diferente forma, cambia de tonalidad. A medida que yo visualizo cómo sube de los primeros chakras que están en contacto con la tierra y tienen que ver con lo sexual, hasta los más altos y que alcanzan la glándula pineal y uno que tenemos aquí conectado con la gran red espiritual. A medida que sube esa respiración y sube ese tipo de energía, los colores van cambiando. Pruébenlo, respiren con actitud y vean si ustedes también experimentan eso, porque finalmente está en todos nosotros. En todos nosotros está la grandeza, la divinidad y la posibilidad de alcanzar todo esto. Ya nos hicieron con toda la maquinaria. Vamos a aprender a usarla, definitivamente. Entonces, pues vamos a cambiar inclusive muchas palabras que tienen connotación negativa por otras en positivo, que eso también es algo que nos va a ayudar mucho. Hay personas que dicen, caí enamorado. ¿Por qué decimos caer mejor? Él me elevé en el amor. Me siento como volando, ¿no? Entonces vamos a tratar de hablar de una manera más positiva y definitivamente esto también nos vuelve a llevar a lo que es el séxtasis, a lo que es el gran éxtasis, lo grande y maravilloso que puede ser experimentar, conocer y practicar tantas veces como se pueda un orgasmo o muchos. Les voy a buscar, a ver si encuentro de manera rápida, ya nada más para cerrar el tema, alguno de los capítulos en los que se pueda describir esta sensación, la dualidad divina, dentro de mi novela Anaki y las diosas de la sexualidad. Muy probablemente en el capítulo de la iniciación de Anaki, que empieza en la página 51, que me parece que allí describo justamente cómo siente ella cuando alcanza el orgasmo. Déjenme ver, reunidos, desnudos frente a frente, recobró la fuerza del deseo por mí, suavemente,
Bueno, aquí hay una explicación muy bonita donde ella dice: abrí los ojos por un momento y me sorprendió la forma en que nuestras auras se entremezclaban en sorprendentes giros de fuego, plata y el rojo más intenso, que es el color de la pasión. Aparecieron nuevos colores en ellas que danzaron con nosotros en un ritmo cada vez más rápido. Esta nueva sensación me llenó, me llevó al vacío y me llenó de nuevo. Ahora era como las olas del mar, una tras otra, unas más grandes, acrecentándose para anunciar la llegada de la mayor de todas. Y así fue. La sentí llegar, intensa, inmensa, avasalladora, poderosa. Ashraham estaba esperando este momento y tomó esa enorme ola conmigo. Nuestras auras estallaron en mil chispas y nos entregamos al éxtasis, fundidos nuestros cuerpos y almas en uno solo, tocando con los dedos las puertas del paraíso. Cuando abrí los ojos, en verdad, unas puertas se abrían ante mí, altas y anchas, compuestas por hojas de oro y plata, aceteadas por miles de rayos de luz. Miré hacia el piso y no lo veía. Aparentemente, me encontraba a gran altura sobre el suelo que conozco. Mis pies tocaban aire, pero la sensación para mí era de encontrarme segura. Pensé en atravesar las puertas y mi cuerpo se movió al instante sin dar un solo paso. Al otro lado me esperaba el ser más bello que he visto jamás. Sus rizos dorados enmarcaban un rostro deslumbrante, indescriptible en su belleza y dulzura. Sus ojos también eran dorados, luminosos, amables. Y cuando creí que no podía admirar mayor hermosura, el ángel sonrió. Pues esto es nada más un pedacito de lo que les va a contar la historia si ustedes la buscan, Anahí y las diosas de la sexualidad, donde describo precisamente en este caso cómo ella, que ya ha desarrollado mucho lo que llamamos los dones espirituales y que están en todos nosotros, tiene la posibilidad de observar en el mayor éxtasis, en el punto más alto, el rostro de su ángel de la guarda, que es para quienes creen en él, ¿verdad? Es una belleza. Para quienes no, de todas maneras, están muchas otras palabras que pueden describir esta grandiosidad, que puede ser el nirvana, ¿qué será? Pues no sé, y quizá me puedan ayudar ustedes a encontrar otras palabras que describan la grandeza de estos sentimientos, el alcance que puede tener realmente el que nosotros seamos capaces de experimentar amplia y felizmente y libremente un orgasmo. ¡Que viva el orgasmo! Es el Día Internacional y hay que celebrarlo. Permítanse sobre todo ser felices y plenos. Libérense de todas esas prisiones que la mente y los tabúes y los paradigmas nos han otorgado y que nosotros seguimos manteniendo alrededor nuestro cuando esos barrotes son intangibles y pueden desaparecer en el momento que nosotros así lo decimos. No me queda más que despedirme. Espero que les haya gustado esta charla. Se las he dado con todo cariño, de verdad estoy a sus órdenes, como ya les dije, todas mis redes están como Marisa con doble S, Yergo es doble L, ERGO. Por favor, búsquenla, síganme, eso me va a ayudar mucho a seguir, a ir adquiriendo cada vez más posibilidades de proyección para todas estas ideas, para todos estos temas. Gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta muy pronto.